la América de Alexander Guimarães. El 15 veces campeón del fútbol profesional colombiano está en la cima, en lo más alto. Lidera, miremos la tabla de puntuación, con 13 puntos, el primer lugar. El equipo escarlata, sin duda alguna, es extraordinario en su arranque. 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. Tiene 13 puntos. Lo sigue Águila Dorada con 12 puntos. Boyacá Chicó con 9, los mismos de Atlético Bucaramanga, que tiene a Teófilo Gutiérrez como su carta de presentación. Jaguares tiene 8, y el Deportivo Cali, a falta de 2 partidos, el equipo de Jorge Luis Pinto tiene 2 partidos pendiente, es noveno con 6 puntos. De igual manera les entregamos a ustedes la B, la categoría profesional, donde hay varios equipos del Valle del Cauca. En esta categoría, el Cúcuta Deportivo, el equipo norte santanderiano, es primero. Observen la tabla, tiene 10 puntos. Después viene con 9 Patriotas, los mismos que Cortuluá, que es el primer equipo del suroccidente colombiano, ahora tiene su sede en Yumbo, tiene 9 puntos. Después aparece en la cuarta casilla Boca Juniors Cali, de nuestra ciudad, de la capital del Valle del Cauca, con 8 puntos. Real Cartagena tiene 7 puntos. Les quisimos mostrar hoy en esta tabla la posición en la categoría A y en la categoría B, donde sin duda alguna en la A es protagonista el América de Cali, y en la B, buena presentación de Cortuluá y de Boca Juniors de Cali.